Mi alma bonita, tu trabajo es consumir tu ahora con el pensamiento que mejor se sienta, ya sea que estés mirando en el pasado, presente o futuro. Te animo a que compartas este mensaje para así seguir creando amor, compasión, empatía y paz en la humanidad y hacia los animales, los cuales están siendo víctimas feroces de seres sin alma. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. A partir de hoy incluiremos en estos mensajes divinos un versículo diario y la palabra mágica y vibracional del día. Esperemos que te sean de mucha ayuda en tu crecimiento personal y espiritual. Al finalizar el mensaje estarán saliendo algunos de sus hermosos comentarios escogidos aleatoriamente. Creemos que es una forma bonita de agradecer tu apoyo constante. Arcángel Rafael se hace presente y te susurra con cariño. Amado mío, si tus intenciones y deseos no han producido lo que tú querías, significa que has estado enviando un mensaje inarmónico, incoherente y confuso al universo. Tal vez lo que más anhelas es la abundancia. Tienes pensamientos de ser rico, pero si te sientes carente, pobre, no vas a atraer la prosperidad en tu vida. Entiende, hijo mío, que los pensamientos son el lenguaje del alma, del cerebro, y los sentimientos es el lenguaje del cuerpo. Si estás pensando una cosa y sintiendo otra totalmente diferente, entonces no estás alineado correctamente, y por ende si no lo cambias, no verás reflejada en tu vida la abundancia que por derecho divino te pertenece. Las energías angelicales te susurran al oído la palabra mágica y vibracional del día, catarsis. Esta poderosa y milagrosa palabra significa liberación emocional, corporal y mental de pensamientos o emociones negativas, dejándote en un estado de alivio, libertad y transformación interior. Este misterioso mensaje comenzará a resonar contigo en el día. No te presiones en dilucidar en qué momento o en qué situación, solo suéltalo y déjalo ir, y por sí sola se manifestará. Tus guías espirituales están aquí presente para ayudarte y asistirte, pues tu alma, tu preciada energía solicitó ayuda extra, ellos te dicen al oído. Mi alma bonita, que nadie apague tu luz, naciste para brillar y para alumbrar a los demás. Cuando alguien te hace la vida imposible o consideras que estás viviendo una situación injusta, repite tres veces lo siguiente. Arcángel Miguel, príncipe de la justicia y de la verdad, abre mi visión para iluminar mi vida, aleja de mí la mentira y el engaño, y que todo lo que esté turbio u oscuro desaparezca. Hecho está. Amén. Tus ángeles guías te traen el versículo del día. Isaías, capítulo 40, versículo 28. ¿Es que no lo sabes? ¿No lo has oído? El Creador de los confines de la tierra es un Dios para toda la eternidad. Jamás se cansa ni se agota. Su sabiduría supera toda comprensión. Presta mucha atención a estas palabras sabias, pues es la respuesta a eso que tanto te agobia y no te deja dormir en paz. El poderoso y sabio Arcángel Rafael te susurra suavemente al oído el consejo del día. Hijo mío, el universo no te quita nada, solo te aparta de lo que ya no es para ti y crea espacio para lo que te corresponde. Solo debes confiar y aguardar en calma y fe. Tu ángel de la guarda cree oportuno intervenir y te trae un poderoso decreto Yo Soy, porque sabe que lo necesitas para ir cambiando tu subconsciente. Escucha y luego repite tres veces. Yo soy la energía vital que activa mi fortaleza interna. Gracias Padre, gracias Madre, gracias Fuente Divina. Gracias,
Gracias, gracias. Yo soy la energía vital que activa mi fortaleza interna. Gracias, Padre. Gracias, Madre. Gracias, Fuente Divina. Gracias, gracias, gracias. Yo soy la energía vital que activa mi fortaleza interna. Gracias, Padre. Gracias, Madre. Gracias, Fuente Divina. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, la realidad se trata de ti. Conforme más vas avanzando, más te darás cuenta de que todo se trata de tu propia conciencia. Tu propia conciencia lo crea todo, lo interpreta todo y lo vive todo. No hay una fuerza externa que pueda realmente afectarte o decida por ti. Eres parte de un juego. Por eso el juego se trata de quitarte todos los límites posibles, recordándote que nada es verdad, nada es real, más que lo que tú creas que es realidad. Es el verdadero libre albedrío. Los resultados de tu vida no dependen de nada ni nadie externo. Todo es creado, limitado, experimentado e interpretado por tu propia mente. Haz tu magia contigo mismo. Arcángel Rafael se hace presente con el número mágico y vibracional del día, el 555. Este número angelical es poderosísimo, pues trae consigo un mensaje de aliento y esperanza. Es una dulce señal de que el universo está tejiendo cambios significativos en la esencia de tu vida. Te invita a abrazar estos cambios con los brazos abiertos, sabiendo que están diseñados para tu crecimiento y bienestar. Hijo mío, confía en que el universo te está llevando hacia un lugar mejor, donde tus sueños y deseos pueden florecer. Recuerda que cada cambio trae consigo nuevas oportunidades para aprender y crecer. Que los milagros hagan fila detrás de tu puerta a partir de hoy. Te amamos mucho. Y aquí estamos ahora celebrando, porque llegaste al final de este mensaje divino. Has sido elegido desde siempre porque tu espiritualidad es tan grande que te delata a donde quiera que vas. Te aliento a que compartas con cada familiar, amigo y en todas tus redes sociales cada mensaje diario de Alma Vieja 369, para que este espacio mágico siga expandiéndose y tocando millones de almas, para que hagamos de este mundo un mundo mejor. Te deseo todo lo bueno y bonito que mereces por derecho divino y de nacimiento. Recuerda que tú, con tu despertar de conciencia, estás rompiendo paradigmas que antes no creías que podías, estás haciendo un universo armonioso y equilibrado para la vida. Te mando un abrazo de luz. Te quiero mucho.